horas, porque el comisionado presidente Cavallaro me ha solicitado, y aquí tengo, yo soy comisionado Paulo Fanucchi, responsable por la unidad temática de DESC, y tengo a mi lado el relator de país, comisionado Enrique Gil Voltero, y la comisionada Esmeralda Troitinho. Por también otros compromisos no puede estar presente el relator Guguirén, que está en otra audiencia, que es el relator para la Relatoría Temática de Pueblos Indígenas. Bueno, empezamos ahora la audiencia Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas en Espinar, Cusco, Perú, solicitada por Instituto de Defensa Legal, IDL, Derechos Humanos Sin Fronteras, DHF y Cooperación. Entonces, en nuestros reglamentos, vamos a intentar, para no repetir lo que se pasa siempre, que no hay tiempo para consideraciones finales, si en principio tentamos la primera ponencia de la sociedad civil de 20 minutos con flexibilidad, y el Estado, que tiene aquí la presencia de nuestro embajador, como está solo, quizá un poquito menos de tiempo para que se pueda hacer un poco de interactividad, ¿no? Por favor. El señor presidente, señor comisionado, señora comisionada, representante del Estado peruano, público presente, otra vez buenas tardes con todos y con todas. En principio, agradecerles a la Comisión Interamericana por otorgarnos esta audiencia pública sobre la situación de las comunidades originarias de Espinar, Cusco, víctimas de contaminación por exposición a metales pesados. Quiero presentar rápidamente a los peticionantes que harán uso de la palabra. En primer lugar, a mi lado izquierdo está Melchora Surco Rimachi, ella es del pueblo indígena Cana de Cusco, ella es de ADEPAMI, que es una asociación para la defensa de Pacpaco afectada por la minería Alto Huancané, es una organización muy importante que agrupa a las víctimas de contaminación por exposición a metales pesados tóxicos. Ella explicará cuál es la situación ahorita, en estos momentos, de las mujeres, de las comunidades campesinas en Espinar, Cusco. En segundo lugar, me acompaña a mi lado derecho Fernando Sores Plengel, es médico peruano, magíster en enfermedades infecciosas y tropicales y asesor de las comunidades afectadas. Él va a explicar, en primer lugar, si hay evidencia científica de la contaminación por exposición a metales pesados. En segundo lugar, ¿cuáles son los daños que esta exposición a metales pesados genera en la salud? ¿Cuáles serían las medidas idóneas que el Estado debería de adoptar para cautelar, proteger, restablecer la salud? ¿Y cuáles son las medidas que se han tomado o que se han dejado de tomar? A continuación, yo haré uso de la palabra. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz Molleda, yo soy abogado del Instituto de Defensa Legal. Y junto con Fernando Sores venimos en representación de una plataforma de organizaciones de derechos humanos que acompañamos, asesoramos y defendemos a las víctimas, que está compuesta por Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, Cooperación e IDL. Rápidamente también quiero presentar a Ana María Vidal, que acaba de hacer uso de la palabra y es de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora. Y acá con su presencia lo que hace es respaldar un poco la causa de las organizaciones afectadas, y de Yesenia Casani también, de DEMUS, una importante organización de derechos de la mujer. Le doy la palabra entonces a Melchora rápidamente para que cuente con sus palabras cuál es la situación que viene pasando hoy las comunidades campesinas en Cusco. Melchora, por favor. Buenas tardes, señores comisiones interamericanos de derechos humanos y el público en general. Les traigo un saludo de la Asociación ADEPAMI, de la comunidad Alto Huancané y de la comunidad Huiza y provincia de Espinar, indígena Cana,
Hatuna paikuita sapanka hukman chayachimukichis. Departamento Cusco y Machún Peruano. O sea, les traigo un saludo paterno, un abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, yo vengo desde la provincia, desde aquí, tierra lejana, porque yo me encuentro delicada de salud con metales pesados. Antes, cuando yo era niña, lo tengo acá fotos originarios. Yo vivía tranquilo, feliz, contento, brincando, lleno de flores, lleno de mariposas, cuando no estaba la empresa minera. Hoy en día vivo todo totalmente decepcionado, preocupado, llorando día y noche, arrepintiéndome porque nací en esa tierra. Porque tiene que haber en esa tierra, en mi tierra, principalmente, una zona minera. Hoy en día vivo, acá están las fotos, es de hoy. Acá están las fotos presas del ave, y acá están mis animales que están hundiéndose. Es de la empresa minera. Y en esos, yo no vengo a calumniar a mi estado, a mi patria. Vengo a hacerlo conocer porque quiero justicia. Yo vengo al representante de la provincia de Espinar. Nosotros hemos sido afectados, 6 comunidades, con mina Tintaya, estrata Tintaya. Ahora, que es Lincorantapacay, se ha ampliado 11 comunidades, es más provincia de Espinar. Ahora es más alto, es más grande. Y ahora, los resultados, o sea, 2012 ha habido un conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pedido a nuestro representante, que es el gobierno, Óscar Muyuhuanca, hemos dicho que nos haga respetar, que por favor. Ese hombre ha tenido un corazón para nosotros, ha dicho verdad, porque tanto llorar, nosotros hemos pedido justicia. Y en eso ha hecho... Nos ha hecho conocer en 2012, de verdaderamente habíamos estado contaminados con 17 metales en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestro orín. Y eso nadie sabía. Cuando nosotros hemos llegado a saber 2014, 2012 nos ha tomado nuestro diagnóstico, pero hasta ese 2014, diciembre, recién hemos llegado a saber. ¿Para qué hemos llegado a saber, señor presidente? Para vivir traumada, para vivir arrepintiéndonos, porque con eso nos hemos vuelto con esta represa de Camajmayo, es como esto. Es una cancha, no tiene nada revestido. Eso ha construido nuestro Estado Nacional. Después el Fujimori la ha vendido a Transnacional y por lo tanto nosotros hemos vivido atropellado por la minería. Que el Estado le ha dado esa facilidad, que el Estado le ha permitido esa facilidad para que nos haga ese daño, ese atropello, esa contaminación. Pero sin embargo, hasta ahora, mi estado, mi patria,
Mi gobierno, mi padre, se olvidó de nosotros, sabiendo que tiene nuestra enfermedad, que es cáncer. Ha llegado a saber todo eso, pero se olvidó. No le importó nada. Pero sí, yo tengo derecho de vivir como mi Perú, como mis ministros de salud, como usted, señor representante. Quiero vivir sano y digno, como antes yo vivía, así. Pero sin embargo ahora ya no vivo así. Por eso traigo esto, petición, lloro y llanto de todas las comunidades representando vengo. ¿Por qué? Porque yo soy obligada a venir a decir cosas verdades. Porque tengo un nieto, acá está. Nieto, acá está su diagnóstico. Ese mi niño dice, madre, mamita, mamá grande, yo soy rico. Me han dicho que soy un rico niño. Tengo metales en mi cuerpo. Cuando voy a ser grande, voy a vender, voy a ser rico, voy a comprarme carro, casa. No sabe qué viene. Ahí me estoy arrepentido de haber vivido ahí, de haber tenido mis nietos. Acá están mis nietos. Acá están mis nietos que estoy junto con ellos. Acá están mis nietos. Tengo varios nietos todavía que no tienen sus diagnósticos. Y vivimos en ese sector Pajpajo y Nomayojo Careta. Gente como animal con gusanos. Ellos están llorando, están clamando. Por eso yo vengo a decir cosas verdades que está pasando en mi país, en mi provincia Espinar, en mi comunidad, tanto Huiza y Alto Huancané, y alrededor que vivimos nosotros. Y hay bastante filtración. La tierra ya no es, mire usted cómo está hundiéndose mis vacas. Acá están en fango. Antes era bofedal bonito, verde. Es el corazón de la comunidad. Es más rico, es para ambiciarse. Y ahora, por decir esto, las cosas verdades, yo soy perseguido, amenazado por parte de la empresa. Quizás también ahora voy a ser por mi patria, por mi estado, por decir las cosas verdades. Yo tengo miedo, sí tengo miedo, soy humano. Yo no vivo espiritual, claro que sí, cristiana. Yo no miento, yo digo las cosas verdades. Y también digo, yo pido acá justicia, que por favor, yo quiero, yo clamo, diciendo que haya una acta garantía para mi persona, para mi familia y para los demandantes que hemos firmado. Y también pido también una acta garantía para Derechos Humanos de Sin Frontera, Cooperación y también EDL. Ellos que me están, gracias a ellos, que estoy por acá, buscando mi justicia. Y también pido mi indemnización, reparación civil, durante 30 años que están, 33 años que estamos sufriendo, y pobreza, y ya no tengo ganado, ya no tengo vino, ya no tengo chacra, pero antes sí, todavía era rico. Ahora me siento pobre porque antes yo no vivía así, yo tenía todo para comer. Ahora mis hijos están marginados por decir que yo tengo la culpa por decir las cosas verdades. Que a mis hijos les necesito algo, callar a tu mamá. ¿De quién vas a entrar a trabajar si mis hijos ninguno trabaja? Siquiera para tener yo algo. Si la empresa minera sería de corazón, sería bueno, entonces ellos pueden trabajar y puedo irme con boca cerrada. Yo soy afectada, yo no recibo ni 10 céntimos por la empresa minera. Eso yo digo la verdad. Yo quisiera que tengan compasión, corazón,
ustedes, pueblo en general, derechos humanos, que por favor suplico. Y eso yo digo con todo mi corazón de la provincia de Espinal, de las comunidades afectadas. Muchas gracias, señores, por escucharme. Gracias, mi chora. Fernando, por favor. Honorables comisionados, honorable presidente, delegación del Estado peruano y miembros todos. Yo, como médico ambientalista y consultor en Ecosalud, tengo que decir que la evidencia es cierta. El Estado ha demostrado, el propio Estado ha demostrado desde el 2010, a pesar de haber un impacto de 30 años, 20 años después, en el 2010, recién el Estado se preocupa, no por decenas, sino por miles de personas, y realiza un primer estudio en el cual se demuestra fehacientemente que estas personas están contaminadas por metales pesados. ¿Y qué metales pesados? Arsénico, mercurio, plomo y cadmio. 4 de las 10 sustancias más peligrosas consideradas por la Organización Mundial de la Salud. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el CDC de Estados Unidos. 2 de estos metales, considerados por el Instituto de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, comprobadamente cancerígenos para el ser humano. Es decir, no hay duda de que causan cáncer en el ser humano. Y los otros 2, el plomo y el mercurio, no olvidemos de que hace poco se firmó la Convención de Minamata, ¿no?, por la enfermedad de Minamata, destructores del sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro y nuestros nervios, desde etapas tempranas de la vida en el ser humano, desde que el feto está en el vientre materno, es decir, metales que destruyen el desarrollo potencial de generaciones venideras. Así que la evidencia existe, ¿no? ¿Qué se ha hecho hasta el momento? A pesar de que el Estado tenía evidencia cierta, científica, de que estas personas tenían xenobióticos, es decir, venenos en su cuerpo a partir del 2010, el Estado prefirió callar y ocultar, como tenemos la documentación, ocultar toda la información. Hasta que justamente, como ha referido la señora Melchora, se produce una protesta social que costó la vida de 3 personas campesinas y el Estado se ve forzado a aceptar que se había hecho este estudio y que habían personas expuestas y contaminadas. Y los resultados de esos estudios se le entregan recién en mayo de 2013, es decir, casi 3 años después. Luego viene el estudio del 2013 que demuestra y confirma lo mismo, ¿no? A pesar de ello, la posición del Estado ha sido de ocultamiento, poco transparente, lejos de iniciar una campaña de atención de salud dentro del marco de políticas de enfermedades crónicas que está firmado por el Perú junto con la OMS, y que hay un programa de metales pesados, de tamizaje y control de metales pesados aprobado desde el 2008 por el Ministerio de Salud, el gobierno simplemente no hizo nada, ¿no? El gobierno ha actuado reactivamente hasta que se produjo, repito, el levantamiento y la muerte de estas 3 personas. Yo participé en esa mesa de diálogo que duró prácticamente un año y finalmente en el 2015, de forma reactiva, es decir, 4 años después de la evidencia del 2010, ¿no?, el Estado reacciona de forma reactiva prometiendo una serie de atenciones especializadas para primero atender a las personas del segundo estudio, ni siquiera el primer estudio, porque hay personas del primer estudio que cuando les fueron a entregar sus resultados ya habían fallecido, ¿no? Entonces, el Estado, ante esa situación, plantea acciones o planes de salud que son simples acciones y planes de salud de lo que el gobierno y el Ministerio de Salud deben hacer siempre en todas las poblaciones: llevar atención pediátrica, general, obstétrica, ¿no? O sea, no pedirle más que lo que están haciendo. Pero acá ni siquiera
O sea, han llevado eso, pero no han atendido a la población. ¿Y qué es lo que debería hacer el gobierno? El gobierno debería poner en práctica justamente la estrategia de metales pesados y atender a las víctimas, muchas de ellas enfermas. El mismo gobierno ha aceptado que existe una incidencia elevada que va más allá de la media nacional en insuficiencia renal crónica, en enfermedades cardiovasculares. Segundo, en cáncer, en una comunidad a 4.000 metros de altura. Yo lo dejo para que lo mediten, honorables miembros de la comisión. Señor presidente, han pasado 6 años aproximadamente desde que el Estado tiene evidencia de que existe población expuesta a metales pesados y hasta ahora no se asignan los recursos necesarios para financiar los planes. Me explico. El año pasado la comunidad ha presentado una demanda de cumplimiento ante el Estado para que se asigne presupuesto. Pero no tenemos recursos. Y nos señala que le ha pedido al gobierno central los recursos sin éxito. Cuando el Ministerio de Salud ha respondido, ha dicho lo siguiente: yo soy órgano rector, no ejecutor. Mi labor es diseñar políticas públicas. Entonces, tras 6 años, no se asigna recursos y el presupuesto del 2016 no contempla una partida específica para atender a estas poblaciones. En segundo lugar, la fuente de contaminación. Tras 6 años, se sigue desconociendo la fuente de contaminación. Para el Estado y para la empresa privada, esto es fruto de la mineralización natural. Para ellos, la causa es la actividad minera. Y ellos tienen básicamente 2 razones. Las multas que ha puesto OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, contra la empresa Glencore, y otro argumento que es, para nosotros, convincente. Antes de que hubiera esta actividad minera, no habrían estos problemas de salud, no habrían estos problemas de contaminación. Pero además, señor presidente, no solo es eso, sino que hay un proceso de criminalización de los dirigentes. Los miembros de la comunidad Asociación de Productores de Huinipampa realizaron protestas en las puertas de la empresa minera. Era una protesta pacífica, con niños, no interrumpieron ningún camino, simplemente expresaban su protesta por la contaminación y por el incumplimiento de la empresa Glencore de una serie de compromisos. Aparecieron 80 policías con un fiscal. Y hoy día 3 dirigentes tienen prisión preventiva y se encuentran en el penal de Sicuani purgando prisión preventiva. Pero no solamente se ha criminalizado, señor presidente, a los dirigentes de la comunidad. Fernando Sores y mi persona hemos sido denunciados por el procurador para asuntos judiciales del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Se nos ha acusado de haber adulterado, adulterado los resultados de Margarita Caguana Córdoba, una amiga de ella que ha muerto en nuestra consideración fruto de la inacción del Estado. Nosotros hemos presentado el resultado que nos dio su hija y sin embargo se nos ha acusado que ha sido adulterado, pero incluso más todavía. El médico que expide el certificado de defunción del hospital de Arequipa, un hospital del Estado, dice literalmente que murió por cáncer renal asociado a intoxicación por cadmio y arsénico. Sin embargo, misteriosamente, ha sido obligado a cambiar de opinión. Y a pesar de eso, hay una denuncia ante el Ministerio Público contra Fernando Sores y mi persona, supuestamente por haber adulterado una serie de documentos. Señor presidente, ¿queda claro entonces? Bueno, y en el caso de los dirigentes que están purgando prisión preventiva, voy a decir sus nombres porque es importante para ellos: Víctor Doroteo Suya Magaña, Valentín Umasi Yaique y Jacqueline Marixa Umansi Yaique. Señor presidente, en base a estas consideraciones, nosotros estamos convencidos que hay una grave afectación al derecho a la salud, lo cual genera una situación de indefensión intolerable en un Estado. Solicitamos, en consecuencia, a la Comisión Interamericana que, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 41B de la Convención Americana, fundamentalmente 5 cosas. Primero, que el Estado solicite al Estado peruano atención a la salud de las víctimas. Concretamente, que se haga examen epidemiológico y toxicológico. Segundo, que se garantice agua potable a las comunidades. Siguen tomando agua que está contaminada. Tercero, por favor, que se exija al Estado asigne presupuesto. Están al lado de una empresa que ha producido mucho,
que ha entregado mucho en contribuciones, canon, al Estado, que se asigne para alguno de los dos planes, el del gobierno central y el del gobierno regional. Tercero, que se identifique las fuentes de contaminación. Han pasado 6 años y hasta ahora no se ha identificado. Hay un examen que OEFA, este órgano del Estado encargado de la fiscalización ambiental, le ha encargado a una institución que se llama Instituto Peruano de Energía Nuclear. Aún no se tienen los resultados. Que se deje de criminalizar a las comunidades que protestan en defensa de sus derechos. Que se deje de abrir proceso. Y finalmente, solicitarle al Estado peruano y en concreto al Procurador del Minsa que archive la denuncia que está pendiente en contra de Fernando Sores y mi persona. Muchísimas gracias. Gracias por sus presentaciones. La señora también reciba nuestra solidaridad de los comisionados aquí y el compromiso de que vamos a seguir monitoreando, sensibilizando a las autoridades. Solo una pregunta muy enfática antes de pasar al Estado. Que si aquí en resumen que tengo, se habla de una empresa. No se habla el nombre, es un cuidado especial de no pronunciarlo. Y por ejemplo, que yo como encargado de la unidad temática DESC, soy invitado todo mes para eventos de empresas y derechos humanos, que las empresas incluso de minería, subo ahora una en Panamá. Me interesa mucho saber que... Sí, la empresa Glencore. Sí, ¿y de qué capital? Suizo, fundamentalmente. Suizo, fundamentalmente. Sí. Es una minería de producción de... Cobre, pero también hay plata, oro, molibdeno. Es en minería polimetálica, principalmente cobre, molibdeno y oro y plata. Muchas gracias. Agradeciendo también la economía de tiempo, que siguieron menos que 25 minutos, pido a los representantes de Estado el mismo esfuerzo, por favor. Sí, 25, si posible 20. Gracias. Okay, para conocer un poco la nueva dinámica en todo caso. Bueno, señores comisionados, muy buenas tardes. Quien les habla es Luis Huerta, procurador público especializado supranacional. Y con relación a este tema, el Estado peruano desea manifestar lo siguiente. No es la primera ocasión que venimos aquí a la Comisión Interamericana a abordar materias que guardan relación con el tema de la protección del medio ambiente y el tema del derecho a la salud, de las personas que puedan verse afectadas por una determinada actividad extractiva o económica. Y de hecho, en diferentes periodos de sesiones, hemos tenido incluso la presencia de un viceministro de gestión ambiental aquí entre la Comisión para explicar lo que son las políticas de Estado orientadas justamente a la determinación de aspectos importantes orientados a la protección del medio ambiente. En ese sentido, algunos aspectos que se van a mencionar a continuación buscan, ante la Comisión Interamericana, seguir la línea de argumentación que está presentado en otras situaciones. Y lo primero que hay que señalar aquí es que el Estado peruano, no solo durante ese gobierno, sino también desde hace ya bastante tiempo otros gobiernos, ha buscado fortalecer lo que es la política del sector ambiental o de medio ambiente, como quieran ustedes nominarlo. Y esto es muy importante porque, a propósito justamente de lo que se ha mencionado, es decir, a propósito del hecho que en el año 2010 se realizaran unos estudios a un sector o un grupo determinado de pobladores y ante los resultados que se obtuvo, que como se ha dado o que se ha mencionado aquí, dio lugar incluso a una situación de protesta en la comunidad de Espinar, el Estado reconoció que había un problema. Porque si algo está haciendo ahora el Estado peruano es no negar los problemas, sino reconocer que esos problemas existen. Y frente a eso buscar alguna medida para darles una solución. Y de hecho, en el año 2012 se formó una mesa de diálogo presidida por el Ministerio de Ambiente. Presidida por el Ministerio de Ambiente e integrada también por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, de Salud, el Gobierno Regional del Cusco, etcétera, justamente para abordar de diferentes perspectivas los problemas que están presentando en la comunidad de Espinar y que han resultado justamente, entre otros, de las evaluaciones de salud que se hicieron en el año 2010.
Menciono esto para que se vea una secuencia de la manera en que reacciona el Estado. Pues bien, justamente en el ámbito de dichos compromisos que fueron asumidos en su momento, es que hubo una o se planteó la necesidad de establecer un plan de acción de salud para la provincia de Espinar. Y de hecho, en el año 2015, dicho plan se ha desarrollado. Ese plan tiene diferentes objetivos, que nuevamente, insisto, si se precisan o se mencionan, dan cuenta de lo que el Estado está reconociendo como una situación que debe atender, un problema de salud. Entre las líneas de acción de este plan se encuentra la atención y evaluación médico especializada, el seguimiento de población expuesta crónicamente a metales pesados identificados en los estudios realizados por el órgano llamado Censopaz, evaluación de calidad de agua para consumo humano, promoción de prácticas saludables a nivel familiar y comunitario en personas expuestas a metales pesados, tema que tiene que ver mucho con educación en salud, y el acceso a la protección social del Estado a través de la afiliación al Seguro Integral de Salud. Esto es resultado, como les decía, de esta mesa de diálogo que se formó a partir del año 2012 y que identificó que había un problema de salud y que merecía por parte del Estado una atención. Y este plan de acción de salud del año 2015, cuyos objetivos he mencionado, se ha venido desarrollando y ha llevado o ha tenido un total de atenciones, según reporte del Ministerio de Salud, de 12.687, es decir, 12.687 atenciones a la población. Es importante que en el desarrollo de estos planes, y está, según se nos ha informado también, por aprobarse el plan correspondiente del año 2016 y implementarse, es importante aquí, para el Estado, que la comunidad participe en estas evaluaciones. Porque sí es cierto que hay atenciones, como se han mencionado, los funcionarios del sector salud también han podido identificar que a veces las personas no van, por diferentes razones, a ser atendidas ante lo que el Estado les ofrece, por diferentes razones. Pero existe un reconocimiento por parte del Estado que hay un problema de salud debido, y ese es el término que se utiliza a nivel del Estado peruano, a la exposición de las personas que habitan en esta comunidad a metales pesados, por la exposición. Y se ha mencionado también que existe una interrogante importante con relación a cuál es el origen de esa exposición, dónde se encuentra el origen de esa exposición. Y se ha planteado aquí las diferentes alternativas que pueden existir. Es decir, una posibilidad es que la exposición se deba a la zona donde viven las personas de esta comunidad. Porque cuando se vive en determinada zona donde tiene exposición a metales pesados de manera natural, eso genera también una situación de exposición y por lo tanto también una afectación a la salud. Y también se ha hablado de la referencia a la actividad de una empresa minera. Esta audiencia está básicamente centrada en el tema de salud, pero también hemos querido traer información a la Comisión sobre la labor que realiza el Estado de fiscalización respecto a las actividades que se desarrollan justamente en la zona de Espinar en donde se ha presentado el problema. Pues bien, hay un organismo que ya se ha mencionado, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización en Materia Ambiental en el Perú, el OEFA, que es un órgano que cuenta con un importante reconocimiento a nivel interno. Y esta institución, el OEFA, ha venido realizando actividades de evaluación, de supervisión y también ha realizado labores de fiscalización y sanción. Quisiera brevemente exponer qué implica cada una de estas para que quede claridad sobre lo que se está trabajando y responder a unas preguntas que aquí han sido formuladas. Cuando se presenta una situación como la que se está identificando, es decir, exámenes que dan cuenta de la exposición de personas a metales pesados y la necesidad de identificar el origen del mismo para hacer frente a esa situación, sin descartar la prevención, que también esto es otro ámbito que espero poder tener tiempo para exponerlo, se adoptan decisiones como, por ejemplo, la de analizar el entorno donde desarrolla su actividad esta empresa extractiva. Y justamente el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, lleva a cabo esta labor evaluadora. Esa labor de evaluación tiene por finalidad determinar el estado de la calidad ambiental en áreas de influencia de actividades cuya fiscalización es de competencia directa de este órgano. Y en Espinar en concreto, hasta la fecha, este órgano ha realizado 5 monitoreos ambientales participativos en la provincia de Espinar entre los años 2012 y 2015. El detalle de estas actividades lo haremos llegar
a la Comisión Interamericana para tener conocimiento del mismo. Y estos estudios tienen conclusiones, y estas conclusiones, me permito leer algunas, por ejemplo, en algunos parámetros de plomo, mercurio y cadmio, cumple con algunos estándares, pero también se encuentran situaciones en donde se ha encontrado también que en determinadas situaciones hay presencia de materiales pesados que superan los límites establecidos. Lo estoy mencionando de forma general, porque los informes llevan a detalle más específico, pero a veces esas diferentes evaluaciones. Cuando se hace esa evaluación, por así decirlo, para que se entienda mejor, del entorno donde existe una actividad extractiva, ese es un indicador para el órgano de supervisión de que podría haber un problema que relaciona lo que pasa en el entorno con la actividad extractiva. El siguiente paso que lleva a cabo este órgano es analizar si esta empresa o la unidad donde esta empresa realiza actividades cumple con algunos estándares en materia ambiental. Pero ya se pasa a un siguiente, segundo paso. Es decir, el primero es analizar el entorno para empezar primero a supervisar lo que hace esa empresa al interior de su infraestructura o de su unidad ejecutora. Y de hecho, respecto a ese tema, ha habido sanciones dictadas por este órgano, pero hasta donde hemos sido informados, las acciones u omisiones identificadas no necesariamente llegan a concluir que esas omisiones o acciones de la empresa que han sido objeto de sanción tengan o guardan relación con la contaminación que se ha dado alrededor de su zona de influencia. Sin perjuicio de ello, se ha establecido, como ya se mencionó aquí también, como una reacción del Estado, como un cumplimiento incluso de un compromiso asumido por el Estado, la necesidad de llevar a cabo un estudio, como se ha mencionado, el Estado no se queda a brazos cruzados, ha destinado casi $1,000,000, aproximadamente $300,000, para que justamente se pueda realizar un estudio que evalúe si existe una relación entre la contaminación de las aguas que se han generado y la actividad de esta empresa. Esos estudios, ustedes lo saben perfectamente, no son estudios que se hagan en un mes, en dos meses, en tres meses, en cuatro meses. Esto va a tomar su tiempo. Desde que se ha empezado hasta que finalice, podemos ver los resultados quizás todavía en el año 2017. Se nos ha informado que ese es el nivel ese espacio de tiempo que se requiere para hacer un estudio que pueda arrojar una conclusión que sea fiable para todos. Y no simplemente llegar a una conclusión o realizar una especulación del origen de lo que puede ser la exposición a los metales pesados. Nuevamente aquí hay una reacción por parte del Estado. En consecuencia, el órgano de fiscalización de las empresas que realizan esta actividad viene cumpliendo con su labor de evaluación del entorno, de fiscalización de las actividades de la unidad ejecutora de la empresa minera, y también lleva a cabo este estudio para analizar si hay una relación entre esa actividad y la contaminación que se realiza. Hoy día, en consecuencia, por parte del Estado, no puede llegarse a una conclusión, por parte del Estado. El Estado no puede venir a decir aquí, sí, efectivamente, existe una relación entre la actividad de la empresa y la contaminación que se produce en las aguas y que genera la exposición a los metales pesados, porque esto ha sido objeto de una evaluación especializada. La otra parte ya llegó a la conclusión, ya llegó a la conclusión, lo acaban de manifestar. O sea, han señalado que esa contaminación se debe a tal motivo porque antes no había, las personas no tenían ese nivel de metales pesados, etc. Pero todo sería llevado a cabo, eso implicaría llevar a cabo un tema de evaluación de los estudios que hubo en su momento, si es que los hubo, la calidad de las personas, el ambiente donde se identifican, etc. Y eso no existe mayor información. Todo surge justamente a partir del año 2010, cuando se presenta o se realiza esta primera evaluación de la salud de las personas y se identifica el problema que acabo de describir. Se ha hablado aquí también de informes que buscan ser evacuados por diferentes instituciones del Estado. Y esos informes se vienen realizando y vienen dando conclusiones, y frente a conclusiones se busca también adoptar decisiones. Nadie va a negar que en cualquier tipo de situación donde hay que dar una prestación, se presentan seguramente limitaciones de tipo presupuestal. Pero frente a esas limitaciones, lo importante, como se ha planteado aquí, es identificar el problema que hay que atender y ver cómo se atiende. El Estado no va a negar, es imposible hacerlo, que puedan haber deficiencias, porque los propios órganos del Estado, en sus informes de evaluación de los compromisos asumidos, los ha identificado. Y saludamos justamente que exista esa necesidad o esa participación ciudadana en darlos a conocer.
Porque repito nuevamente, el Estado no niega esa situación que se pueda presentar. No comparte necesariamente todas las conclusiones a las que se arriba, pero no niega los hechos. La calificación puede ser de otro tipo, pero los hechos en sí no se han negado y frente a eso está haciendo diferentes decisiones. Permítanme citar, por ejemplo, un informe técnico sobre la situación epidemiológica del distrito y provincia de Espinar, departamento del Cusco, al 16 de marzo del 2016, emitido por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Se concluye lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el análisis de morbilidad 2004-2013, señala, de 2004 a 2013 en la provincia de Espinar, las primeras causas de morbilidad corresponden a las infecciones respiratorias agudas, seguidas de las infecciones intestinales, nutrición, traumatismos, infecciones de las vías urinarias. Este es el resultado de las enfermedades. El origen de las enfermedades es lo que justamente forma parte de un análisis que tiene que hacerse muchísimo mayor. También es importante que ustedes se ubiquen en qué nivel, en el nivel de una comunidad en la que nos encontramos, que tiene que ver también con otros factores. En cuanto, bueno, hay también información sobre las enfermedades diarreicas, incluso sobre el tema de los resultados del cáncer. Pero no es que este estudio concluya respecto del origen, sino que está identificando lo que está ocurriendo, que es justamente lo que en su momento se ha solicitado. Por lo tanto, para el Estado peruano es muy importante, en una reunión como esta, donde digo, es también resultado o continuación de otras audiencias que hemos tenido, donde se han planteado temas ambientales, fortalecer las siguientes ideas. Que hay una política de Estado de fortalecimiento de sus instituciones respecto del problema ambiental y las repercusiones que una actividad extractiva pueda tener en la salud de las personas. Se vienen dando pasos progresivos. No vamos a afirmar que el sistema es perfecto, que funciona muy bien y que nada de lo que se ha mencionado ha ocurrido, porque la información del Estado es la que justamente le ha servido a los peticionarios para poder sustentar su posición. Y lo que se está planteando aquí es justamente que habría por parte del Estado una insuficiencia en cuanto a las acciones realizadas hasta el momento. Insuficiencia que el Estado tampoco niega, porque es evidente que, como se ha señalado, algunas acciones que se están llevando a cabo quizás no correspondan a las expectativas. Sin embargo, lo que sí existe es por parte del sector salud un compromiso a partir del cual, a través de estas campañas que se vienen realizando, hacer un seguimiento de las personas en la provincia de Espinar. Por eso necesitamos que la población se acerque a las campañas. Se acerca a la campaña, señor Melchora, ayúdenos a que diga a la población, vayan a las campañas, van, pero necesitamos que haya más personas para tener más información. Porque ocurre que quizás algunas personas no van porque dicen, no es el Estado, no vayan, no sabemos. Esperemos que no sea así, excelente. Pero necesitamos más información. Entonces las campañas de salud nos ayudan a eso, nos ayudan a eso. Y frente a eso, existe también el compromiso del sector salud, que conforme se encuentren problemas de salud en atención a la exposición de metales pesados, se harán las atenciones correspondientes con las derivaciones correspondientes a los centros de salud que correspondan. Es muy importante remarcarlo, esto es lo que mencionan los especialistas en salud. Es decir, puede haber una exposición a determinados elementos que están presentes en el medio ambiente, en el río, en el agua, lo cual no significa necesariamente que se produzca inmediatamente una enfermedad y necesariamente que se diga esta enfermedad es. Es un proceso. El sector salud está buscando a través de estas campañas identificar ello. Han habido, como ya mencioné, 12.687 atenciones en estas campañas de salud vinculadas con la provincia de Espinar a propósito de los acuerdos adoptados en el año 2012. Y las atenciones que se han dado justamente han estado orientadas a identificar esos problemas y darles una solución. Es decir, el Estado lleva a cabo una actuación, pero necesitamos que existan más personas que apoyen estas campañas. Y como les dije, se tiene información de que las mismas se van a seguir realizando este año 2016. Por el momento esas serían las observaciones que sería plantear el Estado. Creo que se han respondido varios de los puntos que están aquí. Que se han solicitado, ¿no? Sí, muchísimas gracias por su economía de tiempo, que fueron 16 minutos solo. Y con eso estamos en el horario que está previsto para cerrar. Pero vamos a sacrificar los 15 minutos de coffee break para poder haber una interacción. Yo como presidente de la mesa voy a pedir que empiece
el relator de país. Yo como encargado por la unidad temática DESC que involucra educación y el fondo DESC es DESCA de ambiente también, pero yo pienso que no habrá tiempo, entonces paso la palabra primero a comisionado Gil Botero y luego a comisionada Esmeralda, pidiendo también un esfuerzo de economía de tiempo. Gracias, presidente. Tomo nota de la economía. En primer lugar, un cordial saludo a la delegación, a los peticionarios y de manera particular a la señora Melchora, igualmente al procurador Huertas y a su distinguida acompañante, representante también del Estado peruano. Hay un aspecto que se ha soslayado y quiero simplemente enunciarlo, y es que se ha hecho referencia a una criminalización frente al derecho de protesta. Yo creo que, desde luego, que no se debe dar pábulo en ninguna forma a que se criminalice ni el derecho de protesta ni hostigar penalmente a todas aquellas personas que trabajan por la defensa de las víctimas en cualquier área. Ya sobre el aspecto medular, la situación se contrae a un caso de contaminación ambiental y hay un aspecto que realmente quiero hacer algunas tres o cuatro preguntas que pueden aportar elementos para efectos que serán valorados por la comisión. El primero es respecto al grupo poblacional. ¿De cuántos ciudadanos está compuesto? ¿Se ha hecho un censo? Si no existe, ¿por qué no se ha hecho? Yo destaco la posición que ha tenido también el Estado cuando de una manera gallarda está reconociendo que precisamente el mismo Estado, el Centro Nacional de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Salud, advirtió a través de unos estudios científicos serios, el mismo Estado así lo da a entender y lo indica, que los resultados arrojaron cifras contundentes y alarmantes sobre la exposición crónica de miles de personas a concentraciones nocivas de metales pesados. Ese punto es muy importante porque es una premisa que nos permite ya, en ese orden, hacer la siguiente pregunta. En primer lugar, yo quiero saber, y la comisión, si la empresa minera sigue funcionando, si a partir de 2013 ha impulsado o ha implementado políticas que disminuyan o corrijan en alguna forma los efectos nocivos de las emisiones y la repercusión frente a la población. En tercer lugar, quiero saber si en materia de protección ambiental el Estado tiene en cuenta o ha tenido en cuenta desde el punto de vista normativo los principios de precaución y prevención que son las columnas vertebrales del derecho ambiental. Asimismo, si el Estado ejerce labores de seguimiento, de control y de vigilancia, esto es de policía administrativa, en el cumplimiento de las medidas ambientales por parte de la empresa minera o si la empresa minera anda como una rueda suelta. Ese aspecto para mí es vital. Me parece muy metafóricamente hablando, muy impactante, la metáfora que utiliza la señora Melchora para describir cómo este efecto nocivo de la extracción minera y de la contaminación sobre los seres humanos los ha puesto como animales con gusanos. Es una metáfora muy fuerte, pero es una metáfora que tiene un gran contenido de realidad en tanto cuanto la infestación de elementos de esta naturaleza, como cadmio, arsénico, etcétera, todos los que allí se dicen, pues generan una situación que ella lo ha descrito de una manera muy, muy densa y que es muy explicativa y por ello realmente presento mis respetos y espero que precisamente el Estado
que ha mostrado a partir del 2010 y 2013 una postura progresiva de ir mejorando, pues vamos buscando un diálogo que permita, en primer lugar, determinar el censo y, en segundo lugar, buscar los correctivos y la vigencia o el imperio del principio de prevención y del principio de precaución. Gracias, presidente. Gracias. Por favor, comisionada Esmeralda. Sí, me uno a los saludos de mis colegas, a los peticionarios y al Estado peruano por su asistencia a esta audiencia y poner en la comisión sus argumentaciones para tener los elementos que nos permitan desarrollar nuestro trabajo de valoración, seguimiento y búsqueda de acercamiento a las posiciones de ambas partes. Debo reconocer también en especial a la señora Melchora por su valentía de estar aquí hoy compartiendo con nosotros su vida, sus angustias y sus esperanzas en la búsqueda de una solución a sus comunidades y a su vida de familia. También me llamó poderosamente la atención el mensaje que le da uno de sus nietos para decir: yo seré rico porque tengo metales que voy a vender. Eso es una situación de muy fuerte, de mucho impacto, que efectivamente recibimos para poder medir esta necesidad, esta urgencia de identificar el efecto, si está reconocido por los estudios de que en esas comunidades hay una exposición alarmante, crónica, de confrontar o de exponerse a estas concentraciones de metales pesados, que para la vida humana no hay posibilidad de esperar tanto tiempo en estas respuestas. Sabemos que los estudios y las investigaciones, las experticias que esto necesita, pueden dilatar, pero aquí está en juego la vida, y si se trata de los niños, pues para los niños no hay un tiempo más, es hoy que hay que atender esa situación. Y mi reconocimiento también al Estado por los esfuerzos y también al llamado que se hace para tener mayor posibilidad de evaluar con la participación de las comunidades, que hay que hacer un esfuerzo también para que las comunidades se hagan eco de la importancia de este trabajo con la participación de la sociedad. Entonces, mi línea de pensamiento, el llamado al Estado para ver cómo se buscan caminos de mayor celeridad para encontrar en los planes de acción del Estado, tener una estrategia específica y especializada para atender una situación de salud en los términos que aquí se ha planteado. Y concluiría señalando la importancia de
darle a las comunidades a través de la representación que tienen de las distintas organizaciones en la protección de sus derechos fundamentales, darles a estas comunidades y a estos grupos de defensores de derechos un ambiente más bien de acercamiento, de búsqueda de respuestas concertadas y no una actitud de denuncia, de criminalización, porque eso rompe los espacios de acercamiento que puedan dar, se rompe cuando los grupos sienten que hay una posición de persecución o de criminalización frente a las acciones que se levantan en este sentido o los pronunciamientos de protestas. Aquí se ha dicho, hay 3 personas detenidas, yo le pediría al Estado una evaluación de esa situación y de la revisión de esas actuaciones en el ámbito judicial en las que los peticionarios califican como una criminalización de sus acciones. Muchas gracias. Y ahora yo tendré que ser inflexible. Por favor, 3 minutos. Bueno, yo voy a responder a mi estado, al representante. Acá yo tengo una relación de los afectados con metales pesados, solamente de Alto Huancané. Yo presenté, cuando yo he ido a aclamar a regional, han venido a investigar, a inspección ocular, que el Pajpaco se encontraba un foco contaminante y por lo tanto nos ha dicho que 30 especialistas van a venir de acá, departamento o Lima, y han venido, ha habido, pero sin embargo no ha habido de metales pesados. Ese ojo, señor representante de mi estado, Perú, no ha venido sobre metales pesados, sino que ha venido atención a todo. Es un plan integral de todo, como dice Denantes, dijo, de todo. Pero sin embargo, nosotros hemos preguntado a los profesionales que han venido, a ese 30 profesionales le hemos dicho de metales pesados, queremos la atención. Han clamado estas mis compañeras, lo que están doloridos, lo que ya no pueden caminar, están total que no pueden caminar ya. Entonces yo fui y hemos ido con defensorías de FUCAI y con ellos hemos ido y nos ha dicho, ¿por qué ustedes no han pedido especialmente solamente de metales pesados? Eso les falta, eso nosotros no hemos venido, porque nos dijo que van a traer los equipos especiales, especialistas, pero sin embargo no ha venido, no han traído. ¿Tú crees que es fácil para traer? Se malogran los equipos, ¿cómo ustedes van a pensar esto? Entonces yo dije, entonces en ese caso, que nos despache a Lima, no sé, a Estados Unidos, no sé a dónde, sí, porque nosotros queremos vivir, queremos estar bien. Eso es lo que hemos pedido, es mi petición. Claro que han venido, yo no puedo tapar, yo no puedo negar, es un plan integral para todo. Han dado medicinas, ¿cómo se puede decir? Una pastilla relajante. Nosotros tenemos, pero ahora en este momento no lo he traído, pero lo voy a presentar. Entonces, no han venido atención, nosotros hemos prestado. Y eso el 18 de febrero se ha llevado. Entonces, en eso ha informado UEFA, ANA, Sensopas, SENASA, Ministerio de Cultura, DIGISA, todos ellos han mentido. Yo estoy ahí presente. Y ese momento me puse mal y me fui.
porque todo era mentira, todo era falso, todo está tapando. Yo quiero esto poner al sol. Vean, por favor, representantes del Estado de mi país, yo no soy una calumniadora, yo soy la verdad. Y así, diciendo verdad, moriré. Gracias, señor. Señor, un minuto no, se quiere 15 sí, segundos. Lo lamento mucho, voy a ser rápido. Las medidas existen, pero deben ser idóneas. 12.657 atenciones, las felicito. En realidad, el gobierno por primera vez ha hecho lo que nunca ha hecho en Espinar, hacer su trabajo, es decir, llevar médicos para que atiendan a las personas. Pero no se ha efectuado ninguna atención especializada en el tema de metales pesados. En segundo lugar, rescatar las palabras de la honorable comisionada. Los niños no esperan. El mismo procurador, con todo respeto, ha dicho que están evaluando lo del 2010 y recién el 2016, 6 años después. Yo pregunto, ¿a alguno de ustedes les gustaría saber que tienen metales en sus cuerpos o que sus hijos tienen metales en sus cuerpos y que sus estados 6 años después decidan qué hacer con ustedes? No, eso me parece a mí fuera de todo contexto. Y en tercer lugar, señalar, por favor, rápidamente, que el estudio del 2010... quiero que lo sepan, no se hizo porque el Estado bueno se preocupaba por la salud de las personas. Se hizo porque las empresas mineras de la zona le pagaron y compraron el estudio y lo hicieron pasar como oficial cuando no era oficial porque tenía grandes conflictos de interés y ha estado escondido hasta que hemos descubierto que no es oficial, sino que ha sido pagado por las empresas mineras. Muchas gracias. Señor Procurador, también 4 minutos. Hay muchos hechos detrás de este problema, muchos hechos, y no necesariamente las calificaciones o valoraciones de las mismas son las que se comparten con el médico Osores que acaba de hacer uso de la palabra. Pero no vamos a entrar a ese debate, porque y esto es muy importante, es algo que es importante en el sistema interamericano. Hay que tomar en cuenta los hechos que ocurren y ponderar las calificaciones. Ponderar las calificaciones. El Estado ha llevado a cabo evaluaciones donde ha identificado la presencia de metales pesados, pero no necesariamente ha hecho una calificación sobre la gravedad de lo mismo o sobre si esto afecta a un número indeterminado de personas, etcétera, de manera expresa. Ha identificado el tema de los metales pesados como un problema. Y a partir de ahí, el sector salud lo que identifica es, si hay una exposición, hay que atender a las personas para evaluar e identificar si esa exposición les puede generar o les genera, pues puede estar generando, hablo en sentido de hechos, no de presunciones, de que, ok, la exposición a metales pesados lleva inmediatamente a esta conclusión y a esta situación, sino de que esa exposición a metales pesados en determinada persona, como resultado de una evaluación que empieza primero como una general, puede llegar a una situación tal donde el Estado tiene que pasar a un segundo nivel de atención. Las atenciones de salud no se hacen por presunciones. Tal persona vive aquí, debe estar entonces en esta situación. No, se reduce de manera progresiva. Y eso es lo que justamente está haciendo el Estado en estos momentos, a partir de una mesa de diálogo, y para responder a una inquietud de la comisionada, donde también estuvo representada cada una de las organizaciones sociales de la provincia de Espinar. Esta mesa de diálogo que le mencioné en el año 2012... estuvo conformada por diferentes sectores del Estado, pero también por cada una de las organizaciones sociales de la provincia de Espinar. Se escuchó a los representantes de la provincia de Espinar. Por eso hay que distinguir lo que es la exposición de los hechos, o la exposición de metales como un hecho, de la calificación que se le puede dar a esa situación. Ahora bien, en el caso, el comisionado Gil Botedo nos hablaba de la actividad que lleva a cabo la empresa. Según se ha sido informado, la empresa lleva a cabo en este momento una actividad, por una parte, de cierre, hay una parte de la empresa minera que está en una etapa de cierre y otra que está en su actividad normal de funcionamiento. Y si usted nos consulta al Estado peruano sobre la fiscalización ambiental, existe. Tal es así, señor comisionado, que si usted revisa las noticias en el Perú, las empresas muchas veces se quejan de la actividad del Estado como órgano controlador de sus actividades. Lo mejor que le puede pasar a un Estado es que los administrados, que tienen que ser controlados, que tienen que presentar informes, que tienen que pagar aportes por regulación, en fin, etc., se quejen de la actuación del Estado, porque eso demuestra que el Estado está haciendo las cosas. Está haciendo.
Y justamente en la documentación que les vamos a alcanzar, hemos tenido que hacer, digamos, un test. Conocen los estados como son, hay que armar un pequeño rompecabezas pues, de todas las entidades del estado que presentan información para ofrecerse así que tengan los términos exactos técnicos que está utilizando el estado para afrontar este problema sin una calificación especial, sino haciendo atendiendo al hecho concreto y evaluando qué menciones o qué decisiones tienen que adoptar. La precaución y la prevención son criterios que están no solo en la legislación, sino en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, y que también han servido para que las entidades del Estado adopten decisiones. Han ocurrido situaciones en el Perú, graves afectaciones producidas por actividades extractivas, que han dado incluso a decisiones de cierre de actividades. Este no ha sido todavía el caso, porque ustedes comprenderán, para tomar decisiones de ese tipo tienen que haber evaluaciones, análisis, etc. Pero en paralelo van marchando las acciones del Estado. Acción de control, acción de fiscalización, acción de prevención, acción y acciones de atención. Esas son las líneas de trabajo que lleva a cabo el Estado. Y tal es así que no estamos aquí para ver las omisiones del Estado, sino las limitaciones que ha tenido el Estado en el desarrollo de esa actividad, que espero sepan adecuadamente ponderar. Obrigado, señor Procurador. Una vez más, en nombre de la CIDH, gracias por todo, todas las informaciones, por esa discusión de fuerte impacto. Yo propongo 5 minutos de intervalo para el derecho humano al baño.